Muy buenas tardes. Continuando con el programa de las conferencias de la carrera de Ingeniería Química, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Marielena Nicho Díaz, con su ponencia Desarrollo de polímeros conductores para ahorro de energía. Me permito presentarles una breve semblanza de la doctora Nicho. La doctora Marielena Nicho Díaz estudió la licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería del Agua en titulándose por promedio con mención honorífica. En 1995 obtuvo la maestría en Ciencia de Materiales de la UNAM, siendo merecedora de la medalla Gavino Barreda en 2001. En 2001 obtuvo el doctorado en Ciencias Químicas de la UNAM. La doctora Nicho trabajó en el Instituto de Investigaciones Eléctricas de 1987 a 1996, en el Departamento de Materiales. En 2001 se incorpora al AGUAEM como profesor investigador del SICAP. Ella abrió en el SICAP la línea de investigación, síntesis, caracterización y aplicación de polímeros conductores. Fue secretaria académica del SICAP durante 4 años y medio. A la fecha, la doctora Nicho cuenta con 68 publicaciones en revistas internacionales indexadas. Actualmente cuentan con más de 100.000, con más de 1.000 citas. Ha dirigido 17 tesis de licenciatura, 18 ma de maestría y 16 de doctorado. Ha dirigido 7 proyectos de investigación financiados por CONACYT y PROMEP. Bienvenida, doctora Nicho. Su micrófono, doctora Nicho. Sí, buenas tardes. Como les comentaron, pues yo estoy trabajando en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y ahora les voy a platicar sobre el desarrollo de polímeros conductores para ahorro de energía. Dentro del SICAP, pues yo llevo la línea de investigación, síntesis, caracterización y aplicación de polímeros conductores y sus compósitos, manejando el proyecto general Desarrollo de polímeros conductores y sus compósitos para diversas aplicaciones. Entre estas aplicaciones, pues están ventanas inteligentes, celdas solares, recubrimientos para prevenir la corrosión de metales, sensores. Pero se preguntarán, ¿verdad? ¿Cómo esto, repercute dentro del desarrollo sostenible, que es el tema de esta semana de Química e Ingeniería? Sabemos que el desarrollo sostenible es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. Su principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras mediante el uso responsable de los recursos humanos. En la actualidad, la mayor parte de la energía eléctrica que consumimos se obtiene mediante la combustión de combustibles fósiles, como es el petróleo, el carbón y el gas natural. Esto impacta mucho el medio ambiente, ya que genera humo tóxico y gases de efecto invernadero, y además genera partículas que afectan nuestra salud. Con la finalidad de disminuir el consumo de energía eléctrica, lo cual va a contribuir al cuidado del medio ambiente, entonces yo estoy trabajando en 2 aplicaciones de los materiales poliméricos que sintetizamos en SICAP. Uno es en ventanas inteligentes, que son dispositivos electrocrómicos. A través de estas ventanas, nosotros podemos controlar la intensidad de la luz que penetra en algún recinto. De esta manera, hacemos el recinto con un clima agradable. Por lo tanto, a través de estos dispositivos, reducimos la energía que se consume para la climatización del lugar. Por otro lado, Doctora, su presentación no la podemos ver. Ajá, no, no se está presentando, si nos hiciera favor. me voy a descompartir.
¿Ya la pueden ver? ¿Ya se puede advertir? Sí, ya. ¿Ya la pueden ver? Entonces, ¿desde cuándo no la podían ver? ¿Quieren que me regrese? Desde el inicio. Perdón y no me... Entonces empiezo nuevamente, una disculpa. Bueno, como les comentaba, yo les voy a platicar sobre el desarrollo de polímeros conductores para el ahorro de energía. Dentro del CICAP, yo manejo la línea de investigación, síntesis, caracterización y aplicación de polímeros conductores y sus compositos. Manejo el proyecto general desarrollo de polímeros conductores y sus compositos para diversas aplicaciones. Entonces, ahorita el tema central de la semana en ingeniería y ciencias aplicadas es el desarrollo sostenible. Ahorita vamos a ver cómo mi investigación repercute en este tema. Sabemos que el desarrollo sostenible, pues, es la capacidad de una sociedad para cubrir las necesidades básicas de las personas sin perjudicar el ecosistema ni ocasionar daños en el medio ambiente. Su principal objetivo es perpetuar al ser humano como especie, satisfaciendo sus necesidades presentes y futuras mediante el uso responsable de los recursos naturales. En la actualidad, la mayor parte de la energía eléctrica que consumimos se obtiene mediante combustión de combustibles fósiles, como es el petróleo, el carbón y el gas natural. Esto impacta grandemente el ambiente, ya que genera humo tóxico y gases de efecto invernadero, y además genera partículas que van a estar afectando nuestra salud. Dentro de la investigación que desarrollo, aplicamos los polímeros conductores en dos dispositivos optoelectrónicos. Uno son las ventanas inteligentes, donde a través de la ventana nosotros podemos controlar la intensidad de la luz que va a estar penetrando en algún recinto por la aplicación de un pequeño voltaje. A la hora de nosotros controlar la intensidad de luz que va a estar penetrando, esto lo hacemos por el cambio de color que se da en los polímeros conductores. Hacemos que el ambiente dentro del recinto sea agradable. Esto va a hacer que ahorremos energía en la climatización, ya que es una gran energía que se usa para lograrlo. Entonces, con esto decrecemos energía utilizada para la climatización. Por otro lado, dentro de las celdas solares, que también nosotros probamos nuestros materiales en ella, sabemos que una celda solar convierte la energía proveniente del sol en energía eléctrica. Estos dispositivos, pues, tienen beneficios que ofrecen al medio ambiente. Entre ellos, elimina la emisión de gas de invernadero, cuida la calidad del aire, combate cambios climáticos y evita el uso de fuentes de energía no renovables. Dentro de este ámbito, yo les voy a platicar entonces sobre la aplicación de los materiales que sintetizamos en las ventanas inteligentes. Voy a hablarles sobre el proyecto Desarrollo de Polímeros Conductores para su aplicación en ventanas inteligentes. El objetivo general, pues, fue obtener materiales conductores poliméricos con propiedades adecuadas para aplicación en dispositivos electrocrómicos. Y dentro de los objetivos particulares tenemos sintetizar polímeros conductores y sus compósitos, caracterizar físico-químicamente los polímeros sintetizados y determinar su factibilidad de aplicación en los dispositivos electrocrómicos. Cabe aclarar que este proyecto fue un proyecto de tesis de una alumna de ahí, de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Fue su tesis de doctorado. Bueno, primero vamos a hablar qué son los polímeros. Cuando uno le pregunta a las personas qué entiende por polímeros, todos generalmente comentan, pues, son los plásticos. Y acertadamente, los polímeros son los plásticos. Estos polímeros están presentes en todas nuestras actividades, ya que permiten que nuestra vida sea limpia, fácil, segura, cómoda y agradable. Por lo tanto, se les ha dado un uso incrementado,
ya que pueden reemplazar diferentes materiales, entre ellos los metales, la madera, la cerámica y el vidrio. Aquí en esta imagen muestro diferentes materiales poliméricos utilizados en diversas aplicaciones, como por ejemplo, los juguetes son hechos a base de polisopreno, los desechables y las carcasas de electrónicos son hechos a base del polímero poliestireno, las mochilas y las casas de campaña de nylon, los tubos de PVC son de policloruro de vinilo, los guantes son hechos de algodón, nylon y poliéster, los champús también, los espesantes son materiales poliméricos, que es el hidroxietilcelulosa, y bueno, estas partes, ¿no?, de reconstrucción del esqueleto también llevan como material el polietileno. Y varias partes de los coches también son hechas a base de diferentes materiales poliméricos. ¿Pero qué es un polímero? Polímeros son macromoléculas que viene del griego poli, que significa muchos, y meros partes. Estas macromoléculas están constituidas por la unión repetida de una gran cantidad de unidades moleculares llamadas monómeros a través de enlaces covalentes se van a estar enlazando. Aquí muestro algunas imágenes de diferentes polímeros donde dentro de los corchetes se está especificando la unidad monomérica, que sería la estructura mínima que se va a estar repitiendo en mi macromolécula. Desde los años 30 hasta los años 70 se sintetizaban polímeros eléctricamente aislantes, que son los plásticos. En esta época se decía que se sintetizaban polímeros conductores, y en efecto, ¿no?, el material que obtenían era conductor. Pero estos polímeros conductores eran hechos a base de un material inorgánico que era negro de carbón, y lo mezclaban con una resina, que la resina sí era un polímero. Sin embargo, en estos materiales, la fase que conducía no era el polímero, sino que era la fase inorgánica. Fue en la década de los 70 cuando se sintetizan los polímeros buenos conductores de electricidad, tan buenos que se denominaron metales sintéticos. Ahora sí, ya el polímero era el que conducía, ya no requería de otra fase para poder conducir. Y bueno, este descubrimiento de los polímeros conductores fue un accidente. Resulta que un estudiante del doctor Chiracagua estaba en su laboratorio sintetizando el poliacetileno, que es el polímero conductor más sencillo. Y en lugar de obtener un polvo negro opaco, obtuvo una película lustrosa como el aluminio, con propiedades sorprendentes de conductividad, 7 órdenes de magnitud mayor. Y entonces, a la hora de revisar qué es lo que había pasado, se dieron cuenta que habían agregado 1000 veces más de catalizador, lo cual había provocado estos grandes cambios porque había dopado al polímero. Y bueno, gracias a este descubrimiento, en el año 2000, se les otorga el premio Nobel a los 3 científicos que llevaron a cabo este descubrimiento, que fue el doctor Chiracagua, Iger y McDiarmid. ¿Pero qué hace que un polímero sea conductor? Dentro de su estructura química, debe de tener dobles ligaduras conjugadas, es decir, dobles enlaces sencillos y dobles alternados. Esto permite que haya una deslocalización de electrones y que mis cadenas poliméricas puedan conducir electricidad. Aquí muestro otros 2 polímeros conductores, que es el polipirrol y el politiofeno. Como ven ustedes, también tienen esta estructura conjugada a través de la cual se va a dar la conducción eléctrica. Aquí vemos la comparación de los diferentes materiales, que es desde los aislantes, semiconductores y metales. Los polímeros conductores, como podemos ver, abarca conductividades desde aislantes a metales.
Estos polímeros conductores se caracterizan porque en ellos se pueden llevar a cabo reacciones de oxidación-reducción. Cuando nosotros pasamos de un polímero neutro a un estado oxidado, la conductividad de nuestro material va a cambiar. Podemos pasar de un estado aislante a un semiconductor o de un semiconductor a un conductor. Y esto es porque las moléculas oxidantes van a estar generando cargas positivas dentro de mis cadenas poliméricas y estas cargas positivas se mueven a través de esta trayectoria. Esta reacción es reversible. Si ahora nosotros lo hacemos reaccionar con un agente reductor, regreso a mi estado original. Tengo mi polímero neutro. ¿Por qué? Porque están saliendo iones y contraiones que entran a mis cadenas poliméricas para que pueda conducir. Al mismo tiempo que nosotros vamos a estar cambiando de conductividad en los materiales, también estos materiales van a estar cambiando de volumen, porque como dijimos, dentro de mis cadenas poliméricas van a estar entrando iones y contraiones. También al mismo tiempo se está llevando a cabo un cambio de color dependiendo del estado de oxidación que yo tenga en mis materiales. Todas estas propiedades interesantes de los polímeros conductores hacen que tenga una infinidad de aplicaciones. Aquí estoy nombrando alguna de ellas. Dentro de ellas tenemos pues, las celdas solares, las baterías recargables, diodos emisores de luz, ventanas inteligentes, visores electrocrómicos, sensores de gases y líquidos, microelectrónicos, pantallas ópticas, cubiertas antiestáticas, materiales para protección electromagnética, músculos artificiales, nervios artificiales, sensores de ácido úrico para prevenir la preeclampsia, prevención a la corrosión, membranas para depuración de agua, etc. Las que están marcadas con rojo son las aplicaciones en las que hemos participado. ¿Qué es un dispositivo electrocrómico? Las celdas electroquímicas compuestas por materiales para los que los procesos de reducción u oxidación van a estar provocando un cambio de color. Las aplicaciones más importantes de los dispositivos electrocrómicos es el diseño de ventanas inteligentes en la arquitectura, espejos retrovisores antirreflejantes de automoción y sistemas de visión adaptables para el uso deportivo profesional o militar. ¿Cómo se construye un dispositivo electrocrómico? Su estructura es tipo sándwich. Vamos a tener dos sustratos. Estos sustratos deben tener la característica que sean conductores. Si nosotros vamos a sintetizar un dispositivo electrocrómico simple, uno de los sustratos únicamente va a llevar la película electrocrómica. Si vamos a sintetizar el dispositivo electrocrómico dual, ambos sustratos deben de tener película electrocrómica. En medio de ellas debe haber un material llamado polielectrolito, que es el material que va a contener los iones y contraiones que van a estar entrando dentro de mis cadenas poliméricas. Actualmente ya se comercializan las ventanas inteligentes, pero son hechas a base de materiales inorgánicos, que son metales de transición inorgánicos. Los polímeros conductores orgánicos, que son en los que estoy trabajando, son excelentes candidatos frente a estos materiales inorgánicos debido a las siguientes razones. Tienen una gran versatilidad en cuanto a colores alcanzables, tienen un alto contraste electrocrómico, tiempo de respuesta rápido, flexibilidad de películas delgadas, facilidad de proceso y bajo costo. Los materiales poliméricos que empleamos para estas ventanas inteligentes fueron dos. Uno son poli-3-alquiltiofenos, donde tenemos una cadena alquílica en la posición 3 del anillo tiofeno. Estos materiales tienen las características que son muy estables, son procesables siempre y cuando esta cadena
polimérica sea mayor o igual a 4 carbonos. Se solubilizan en solventes comunes. Tiene un proceso de síntesis fácil y además sus propiedades ópticas y eléctricas se pueden modificar fácilmente. Para sintetizar estos poli-3-alquiltiofenos, lo primero que se hace es destilar los monómeros a partir de los cuales vamos a sintetizar nuestros polímeros. Como les comenté, sintetizamos 2 polímeros. Para el poli-3-hexiltiofeno, su monómero es el 3-hexiltiofeno. Y para la polianilina, el monómero es la anilina. Entonces, este se va a destilar en un equipo Quell-Row. Para el caso del poli-3-hexiltiofeno, se sintetizó a 82 grados centígrados bajo una presión de 3 milímetros de mercurio y la anilina a una temperatura de 120 grados centígrados. Una vez que tenemos destilado nuestro monómero, en este caso es el 3-hexiltiofeno, procedemos a llevar a cabo la polimerización y esto a través de un oxidante, que en este caso fue el cloruro de hierro. Cabe mencionar que para la síntesis de este tipo de polímeros requerimos de una atmósfera controlada. Es decir, vamos a estar llevando a cabo la reacción en atmósfera de nitrógeno. Se preparan 2 soluciones en cloroformo, una del monómero y la otra del oxidante. Posteriormente se va a incorporar la solución monomérica a la solución del oxidante y se va a dejar en agitación durante 24 horas a 0 grados centígrados. Una vez que se forma nuestro polímero, como estamos ocupando el cloroformo en donde el polímero es soluble, tenemos que precipitarlo para recuperar nuestro polímero. Entonces, vaciamos la solución dentro de metanol. Esto permite que nuestro polímero precipite. Posteriormente lo filtramos y después lo vamos a lavar para purificarlo. Vamos a quitarle los reactivos que no reaccionaron y los monómeros, los polímeros oligoméricos, ¿sí? Que son la unión de pocas unidades monoméricas. Y estos lavados se hacen con metanol, ácido clorhídrico al 10%, acetona, hidróxido de sodio al 10%, EDTA al 1% y con agua. Posteriormente, en un equipo Soxhlet, realizamos la extracción de la parte soluble con cloroformo. En este dedo nosotros colocamos nuestro polímero y en el matraz ponemos el cloroformo. Se lleva a reflujo y entonces nuestro polímero se va a estar lavando con el cloroformo. Una vez que ya el cloroformo que sale del dedo de celulosa ya es transparente, se dice, ya concluimos con la extracción de la parte soluble de la insoluble de mi polímero y procedemos a concentrar nuestra solución recuperando el cloroformo por este lado en un rotavapor y obtenemos la película polimérica. Para el caso de la polianilina, como la polianilina no tenía buena adherencia sobre el sustrato, procedimos a modificar este sustrato a través de moléculas de silano, que el silano tuviera como grupo terminal un grupo de anilina. Entonces, se enlazaba a través de un enlace covalente este silano a mi sustrato. Teniendo este grupo anilina, a la hora de yo polimerizar mi anilina para formar la polianilina, pues iban a empezar a polimerizar a partir de este grupo anilina. De esta manera lográbamos una mejor adherencia de la polianilina con el sustrato. Una vez teniendo nuestros sustratos modificados, llevamos a cabo la síntesis de la polianilina a través del método llamado baño químico. Para esto, en un vaso de precipitado, pusimos nuestros sustratos y tenemos una solución de ácido clorhídrico con anilina.
Posteriormente, poco a poco, incorporamos el oxidante, que es el persulfato de amonio, para que se lleve a cabo la polimerización. Y dejamos nuestra reacción durante una hora. Después de esa hora, nuestros sustratos ya van a tener depositada película de polianilina. Para el caso del poli-3-hexiltiofeno, formamos películas sobre los sustratos conductores y esto lo hicimos a través de dos técnicas. Una fue recubrimiento por centrifugación, llamada técnica de spin coating, y la otra técnica utilizada fue recubrimiento por inmersión, llamada deep coating. En el caso de la técnica de spin coating, se hace girar un disco y se pone el sustrato. Depositamos cierta cantidad de material y por el giro vamos a estar formando una película de buena calidad. Por otro lado, en el caso del de inmersión, vamos a estar sumergiendo en la solución el sustrato. De esa manera se forman la película. Para la construcción de los dispositivos electrocrómicos, tenemos que preparar el electrolito viscoso. Esto lo hicimos en el solvente THF. Y ocupamos estos diferentes polímeros, que es el polimetil metacrilato al 25%, propilencarbonato al 35% y etilencarbonato también al 35%. Y la sal que ocupamos, que es la que nos iba a dar los iones y contraiones, fue el perclorato de litio. Y esto fue al 5%. Entonces ya procedimos a formar nuestros dispositivos electrocrómicos. Ya teníamos nuestras películas formadas, le incorporamos unas gotas de polielectrolito y lo sellamos con silicón. Esto para impedir que el solvente se evapore y puedan circular los iones y contraiones. Aquí está la construcción del dispositivo electrocrómico simple. Como les dije, ¿no? Solamente de un lado pusimos la película electrocrómica que puede ser ya sea polianilina o poli-3-hexiltiofeno. Y para el caso de los duales, pues ya vamos a tener ambas películas, una en cada sustrato. Los materiales fueron caracterizados por diferentes técnicas. Una técnica fue cromatografía por permeación en gel, donde se determinó el peso molecular en número del P3HT de 47.632 y el peso molecular en peso de 131.939. Asimismo, pues se determinó que su polidispersidad fue de 2.77. A través de la técnica de resonancia magnética nuclear de protón, se determinó las diferentes configuraciones cabeza a cabeza y cabeza a cola, como los vemos aquí en la imagen. Dependiendo de cómo se unan las unidades monoméricas, voy a tener la diferente configuración. La configuración cabeza a cola es la señal que se obtiene alrededor de 2.8 partes por millón y cabeza a cabeza se determina a 2.55 partes por millón. Y se obtuvo una configuración cabeza-cola de 86.2 y cabeza-cabeza de 13.8. Cabe aclarar que la configuración cabeza-cola es la que mejor beneficia a las propiedades de los polímeros conductores, ya que a mayor porcentaje de configuración cabeza-cola, mi polímero va a conducir mejor. También se llevó a cabo la caracterización electroquímica, para lo cual se utiliza una celda electroquímica. Necesitamos tres electrodos. El electrodo de trabajo, pues, es el sustrato con mi película polimérica. Como electrodo de referencia se utilizó plata, cloruro de plata. Y como contraelectrodo se utiliza una malla de platino o puede también ser un alambre de platino. Nuestra solución para el caso de polianilina va a ser 0.1 molar de ácido sulfúrico en solución acuosa. Y para el caso del poli-3-hexiltiofeno se ocupó una solución
0.1 molar de perclorato de litio en acetonitril. Para la caracterización electroquímica usamos la técnica de voltametría cíclica. Esta técnica nos da estas gráficas, que nos permite saber los diferentes estados de oxidación y de reducción de las películas poliméricas, dependiendo del voltaje que nosotros estemos aplicando. También nos permite conocer las diferentes coloraciones que están teniendo nuestros materiales poliméricos con el voltaje. Como vemos, para el caso de la polianilina, esta presentó 4 coloraciones diferentes: amarillo, verde, azul y color púrpura. Para el caso de los poli-3-hexiltiofeno, presentaron 3 coloraciones, que es el rojo, el negro y el azul. Aquí se muestran pues, los diferentes picos de oxidación y reducción para cada caso. Y bueno, la integral de la parte anódica y catódica de este ciclo nos da la carga de oxidación o reducción. Y la razón está graficada aquí en esta tabla. Entre menor sea esta razón de carga de oxidación sobre reducción, quiere decir que mi ciclo pues es más reversible. Aquí se muestran las diferentes coloraciones a diferentes voltajes para cada material. Este es para la polianilina y estos son para los poli-3-hexiltiofeno. Este es el depositado por Dicotin y por Spincotin. También se llevó a cabo la caracterización morfológica por la técnica de microscopía de fuerza atómica. Como vemos, tanto el poli-3-hexiltiofeno como la polianilina mostraron una morfología granular. En el caso del poli-3-hexiltiofeno, se obtuvo un grano más pequeño por la técnica de spin coating y una morfología más homogénea. Esto pues es benéfico para los dispositivos porque hay un mayor contacto entre el electrolito y la película polimérica. En el caso de la polianilina, pues también fue granular, pero se obtuvieron clusters, que son agrupación de granos, mostrando estos clusters una longitud de aproximadamente 1 micra. Bueno, también se mide la rugosidad. Determinamos el espesor de la película a través de una técnica llamada perfilometría, donde una aguja va a estar barriendo mi película. Entonces tengo una zona que no tiene película y una zona que sí tiene película, voy a estar observando este brinco. Y este brinco es lo que me dice el espesor de mi película. Para el caso de la polianilina, se obtuvo un espesor de 120 nanómetros. Para el caso de los poli-3-hexiltiofeno, el que fue depositado por la técnica de deep coating, tuvo un mayor espesor que el de spin coating. Ya como dispositivos electrocrómicos también fueron caracterizados. Se midió la transmitancia con respecto a la longitud de onda a 3 diferentes voltajes, que fue menos 1.4 volts, 0 volts y 1.4 volts. En este caso, como vemos, se determinó también el cambio en transmitancia máxima que se obtuvo para cada material. Para el caso de los dispositivos electrocrómicos simples de poli-3-hexiltiofeno por deep coating, se obtuvo un cambio en transmitancia mayor de 21% a 700 nanómetros. Para el caso del P3HT por spin coating, se obtuvo el mayor cambio en transmitancia, que fue de 41.5 a 759 nanómetros, y para el caso de la polianilina baño químico fue de 14.4 a 473 nanómetros. ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros aplicamos en el caso de la polianilina un potencial de más 1.4, mi película se está obscureciendo. Por eso es que aquí en la región visible mi transmitancia es menor.
Cuando yo le aplico un potencial negativo, mi película se aclara. Por eso es que mi transmitancia incrementa. Y para el caso del poli-3-exiltiofeno, cuando yo aplico un potencial positivo, estando aquí en la región visible, ¿verdad? Vemos cómo mi polímero se aclara. Y cuando yo aplico un potencial negativo, mi polímero se reduce, se oscurece. Se hizo un estudio cinético óptico de los dispositivos electrocrómicos simples. Para esto nosotros aplicamos un intervalo de voltajes de menos 1.4 a más 1.4 con tiempos para cada voltaje aplicado de 60 segundos durante 5 ciclos. O sea, aplicamos esta potencial cuadrado, ¿no? Esta medición se llevó a cabo a una longitud de onda de 550 nanómetros que corresponde al color verde y que a esta longitud de onda pues el ojo es altamente sensible. Para el caso de la película poli-3-exiltiofeno deep coating, vemos cómo cuando aplicamos un potencial negativo a la hora de pasar al potencial positivo tiene una respuesta lenta. Sin embargo, al aplicar el negativo tuvo una respuesta rápida. Aquí se dice entonces que tenemos una respuesta rápida en la reducción, pero una respuesta lenta en la oxidación. De hecho, se da la formación de la clásica aleta de tiburón, ¿sí? Lo ideal es tener una señal cuadrada como esta para los dispositivos electrocrómicos. Además de eso, vemos cómo en el caso del poli-3-exiltiofeno deep coating es que mi respuesta no es estable, va decreciendo con el número de ciclos. En el caso del poli-3-exiltiofeno spin coating, aquí también en la etapa de reducción es rápida y en la etapa de oxidación ya no es tan lenta como en el caso anterior, ya casi es cuadrada. Y además, se obtiene una estabilidad mayor durante los ciclos. Y para el caso de polianilina, se obtuvo en la etapa de oxidación rápida, sin embargo, la etapa de reducción fue lenta, teniendo la aleta de tiburón, y además fue inestable también, al igual que el poli-3-exiltiofeno de deep coating. En este caso, se midió el cambio en transmitancia, que fue de 20.1 para el poli-3-exiltiofeno deep coating y 27.1 para el de spin coating. Entonces, el mayor cambio en transmitancia en los dispositivos electrocrómicos simples fue para el poli-3-exiltiofeno por spin coating. Bueno, aquí lo que observamos y lo que nos motivó a hacer los dispositivos electrocrómicos duales fue lo siguiente. Cuando nosotros aplicamos un potencial positivo, la polianilina se oxida y se oscurece. Y en el caso del poli-3-exiltiofeno, se oxida también, pero se aclara, ¿sí? Y cuando aplicamos el potencial a menos 1.4 en la reducción, también la polianilina se aclara y el poli-3-exiltiofeno se oscurece. Cuando nosotros hacemos el dispositivo dual, por un lado un material se está oxidando y por el otro un material se está reduciendo. Entonces se dice que son complementarios, porque al mismo tiempo se van a estar oscureciendo o se van a estar aclarando. Entonces, bueno, formamos nuestro dispositivo electrocrómico dual, ¿sí? Donde para cuando aplicamos un potencial de 1.4, pues la polianilina se oscurece porque se oxida y el poli-3-exiltiofeno también se oscurece porque se reduce. Y al aplicar el potencial de menos 1.4, la polianilina se va transparental porque se reduce y el poli-3-exiltiofeno también se va a transparentar porque se oxida. Entonces me va a dar un mayor cambio. Y pues efectivamente, como lo vemos aquí, a la hora de medir la transmitancia con respecto a la longitud de onda,
vemos cómo este cambio fue agrandado aún más, ¿no? Se determinó un cambio en transmitancia de 39% cuando en el dispositivo electrocrómico dual ocupamos el poli-3-hexiltiofeno por dicotin y de 45.1 cuando ocupamos el poli-3-hexiltiofeno por spincotin. Entonces, el mayor cambio fue con el P3HT por spincotin, que es por la razón de que mostró una morfología más homogénea y un tamaño de grano pues más pequeño. Aquí tenemos la respuesta cinética, ¿no? Donde vemos también casi la respuesta cuadrada, ¿no? Y bueno, medimos también un cambio en transmitancia mayor en el caso cuando ocupamos el poli-3-hexiltiofeno de spincotin, que llegamos hasta un 57% de cambio en transmitancia, lo cual es muy bueno. Entonces, con el dispositivo electrocrómico dual, mejoramos el contraste óptico y también la estabilidad de la respuesta. Como vemos, se mantiene constante y es rápida tanto en oxidación como en reducción. El efecto del empleo de un contraelectrodo electrocrómico polimérico P3HT en las propiedades electrocrómicas de los dispositivos a base de PANI tuvo los siguientes beneficios: ampliar el intervalo del cambio de color, mejor contraste óptico, mejorar la estabilidad en el tiempo después de varios ciclos de voltaje aplicados y mejorar el tiempo de respuesta. Como conclusiones, entonces, tenemos que se estudió el comportamiento electroquímico de dispositivos electrocrómicos simples y duales basados en poli-3-hexiltiofeno y polianilina. La película de poli-3-hexiltiofeno depositada sobre hito por la técnica de spin coating mostró menor espesor, menor homogeneidad morfológica y menor tamaño de grano que las depositadas por la técnica de deep coating. Esto benefició el comportamiento electrocrómico. Los dispositivos electrocrómicos duales basados en P3HT y PANI exhibieron respuesta más rápida de cambio de color, mayor cambio en transmitancia y mayor estabilidad comparados con los dispositivos simples. El contraste óptico dependió de la técnica de depósito de las películas de poli-3-hexiltiofeno. Se determinó que el tamaño de partícula más pequeño en la película de P3HT pues es más apropiado para el funcionamiento de los dispositivos electrocrómicos, ya que facilita la entrada y salida de iones y muestra una velocidad de switcheo óptico mayor. Las películas de poli-3-hexiltiofeno spincotin mostraron un mayor contraste óptico en ambos dispositivos, tanto simples como duales. Y el máximo contraste óptico alcanzado fue de 57% a 550 nanómetros para dispositivos electrocrómicos duales basados en PANI, P3HT, spincotin. Las películas semiconductoras de PANI y poli-3-hexiltiofeno son muy prometedoras como materiales electrocrómicos. Bueno, cabe aclarar también que estos dispositivos electrocrómicos se hacen en colaboración con el IER de la UNAM. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí muestro varios de mis estudiantes que han estado ahí en el laboratorio. La mayoría de ellos pues son de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Muchísimas gracias, doctora Nicho. Aquí en el chat que tenemos en YouTube hay muchas preguntas de nuestros compañeros, entonces me voy a permitir hacerles llegar tres de ellas, que son como que las más frecuentes. Y la primera pregunta que tienen mis compañeros es que ¿cuál es el efecto de los polímeros en el medio ambiente? Bueno, los polímeros que yo estoy sintetizando no son contaminantes. O de los polímeros conductores o en general los polímeros, pues sí sabemos que hay varios polímeros que no se degradan y entonces están
provocando una gran contaminación al ambiente. Pero ahorita la tendencia ya es sintetizar polímeros que no contaminen el ambiente y que sean biodegradables. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es que ¿qué tan sustentable es utilizar polímeros? En el caso de lo que yo les platiqué ahorita, ¿verdad? Que usando tanto las ventanas inteligentes como los dispositivos fotovoltaicos, yo puedo ahorrar de la energía eléctrica que consumimos, que es bastante y además que es muy contaminante. Actualmente hay gente que está trabajando en trabajar tanto ventanas inteligentes como dispositivos electrocrómicos, o sea, no usar nada de energía eléctrica y se está ahorrando de aproximadamente un 40% de la energía que estamos consumiendo. Como es tan pequeño como lo vimos ahorita, el voltaje que ocupan las ventanas inteligentes, fácilmente pues con una celda solar se puede dar, ¿no?, esa energía eléctrica que requieren los dispositivos electrocrómicos. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿se podría decir que el impacto económico que tienen el utilizar polímeros es muy grande? Uh-huh. Bueno, el impacto que se tiene en el ambiente, en el ahorro sostenible, ¿no?, que estábamos comentando, ya que se está ahorrando más o menos el 40% de la energía. Sabemos que la energía que consumimos actualmente es con la quema de combustibles fósiles, lo cual afecta mucho el ambiente por el efecto invernadero, etcétera, ¿no? Gases tóxicos. Entonces, pues sí, contribuye bastante, ¿no? ¿Y en el ahorro sustentable? ¿Y en el impacto económico? En el impacto económico, pues yo no he hecho el estudio, pero se está trabajando todavía, ajá, con esa parte. Sí, muy bien. Ajá. Muchas gracias, sí, doctora. Tal vez mucha gente ya le estará, ¿no? Yo creo que sí. Ahorita, por ejemplo, son caras, ¿no? Porque como yo les comentaba, ahorita se están haciendo ventanas inteligentes a base de materiales inorgánicos como el tungsteno, óxido de tungsteno. Entonces, este material, pues sí, es caro por el proceso que lleva. Entonces, por eso ahorita estamos investigando en los polímeros, que son materiales pues más baratos, tienen un proceso más sencillo, entonces es más económico. Pero bueno, ahorita está la investigación, ¿no?, en poder sustituir estos materiales inorgánicos por orgánicos para precisamente decrecer el costo de estas ventanas inteligentes. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Anicho, por su ponencia y por responder a estas preguntas. Le voy a ceder la palabra a la jefa de carrera de Ingeniería Química, la doctora Fernanda Morales Guzmán. Muy buenas tardes a todos. Doctora María Elena Anicho, le agradecemos infinitamente su participación en este evento que ha sido organizado, en donde usted pues ha colaborado activamente con nosotros siempre. Estamos muy agradecidos. ¿Me voy a permitir hacer la entrega de su reconocimiento? La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, otorga el presente reconocimiento a la doctora María Elena Anicho Díaz por su participación como ponente en la conferencia Desarrollo de Polímeros Conductores para el Ahorro de Energía, dentro de la 36ª Semana de Química e Ingeniería, Retos y Desafíos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En Cuernavaca, Morelos, 20 de septiembre de 2021, firma la directora doctora Viridiana Aide León Hernández y la maestra Angélica Galindo Flores, secretaria de Docencia. Muchas gracias, doctora María Elena. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, muchas gracias también a todos los asistentes, miembros de la dirección de la FCQI. Y mi mensaje es invitarlos a que el día de mañana continuemos con estas ponencias y que todos los asistentes sigan en YouTube las transmisiones en vivo y que sepan que todos los videos de estas ponencias se van a quedar guardados para cuando ustedes gusten volver a verlos sin ningún problema.
Nos estamos viendo el día de mañana. Con esto concluimos la participación de Ingeniería Química en esta Semana de la Química y la Ingeniería 2021. Muchas gracias.